¿Qué es un robot cartesiano? Los maestros de la precisión en la automatización. Hola, apasionados de la tecnología. Si el mundo de la robótica y la automatización los fascina, hablemos de uno de los robots más versátiles e importantes dentro de la industria, los robots cartesianos. Estos ingeniosos sistemas mecánicos destacan por su precisión, velocidad y capacidad de moverse en tres dimensiones, convirtiéndose en piezas esenciales de muchísimas líneas de producción y procesos de fabricación. Vamos a adentrarnos en sus secretos. ¿Qué es un robot cartesiano? En esencia, un robot cartesiano es un sistema de manipulación industrial cuyos ejes principales de control son lineales, moviéndose en líneas rectas y perpendiculares entre sí. Imaginen los ejes de coordenadas X, Y, Z del espacio tridimensional, pues bien, un robot cartesiano se desplaza justamente sobre esos tres ejes. Esto les da una enorme agilidad y capacidad de posicionamiento exacto dentro de su área de trabajo. Estructura y funcionamiento. La estructura de un robot cartesiano suele constar de base, el fundamento sobre el que se ancla el robot. Tres ejes lineales, X, Y, Z permiten un desplazamiento suave y preciso en tres dimensiones. Estos ejes suelen estar accionados por motores, correas o sistemas de tornillos y guías lineales para lograr la máxima exactitud. Efector final, o herramienta la mano del robot. Puede ser una pinza, un cabezal de soldadura, una pistola de pintura, un sistema de dispensación, se adapta a la tarea en cuestión. Controlador, el cerebro del robot que recibe instrucciones y coordina los movimientos de los ejes para realizar la tarea programada, control minucioso para tareas precisas. Una de las características más importantes de los robots cartesianos es su altísima precisión. Gracias a su sistema de coordenadas, son capaces de posicionarse en puntos específicos dentro de su espacio de trabajo con un margen de error mínimo. Por eso son herramientas ideales para tareas como pick and place, coger y colocar, recoger objetos de una ubicación y colocarlos en otra de forma rápida y eficiente. Ensamblaje, unir componentes o piezas con minuciosidad. Aplicación de adhesivos o selladores, distribuir sustancias con exactitud siguiendo patrones complejos. Soldadura, realizar uniones precisas y de calidad. Paletización, apilar y desapilar productos con orden y rapidez. La versatilidad en su ADN. Además de su precisión, los robots cartesianos se destacan por su versatilidad. Se adaptan fácilmente a diferentes aplicaciones y entornos industriales. Algunos de los tipos más comunes de robots cartesianos son: robots pórtico, tienen el eje X montado sobre soportes elevados, lo que les otorga un gran espacio de trabajo. Robots cantilever, tienen una estructura voladiza para poder trabajar sobre obstáculos o acceder a espacios difíciles. Robots de sobremesa, versiones más compactas diseñadas para integrarse en espacios reducidos o estaciones de trabajo. Ventajas robóticas, un resumen. Precisión, capacidad de trabajar con márgenes de error ínfimos. Velocidad, ejecutan movimientos rápidos y optimizados. Repetibilidad, ejecutan una tarea idéntica muchísimas veces sin perder calidad. Fiabilidad, diseñados para operaciones continuas y bajo desgaste. Costos reducidos, automatizar con ellos mejora la eficiencia y reduce gastos de mano de obra en ciertas tareas. Robots cartesianos en acción, el mundo real. Estos robots no solo son teoría, están por todas partes. Algunos ejemplos donde se emplean activamente: la industria automotriz, en ensamblajes, soldadura, pintura. Fabricación de electrónicos, para manipulación, colocación de componentes, pruebas. Envasado y embalaje, para tareas de paletización, empaquetado, encajado. Industria farmacéutica y médica, en procesos de dosificación de medicinas o manipulación de muestras. El futuro es cartesiano. La robótica cartesiana está en constante evolución. Se trabaja en modelos más veloces, precisos y en la integración de tecnologías como visión artificial e inteligencia artificial para hacerlos aún más autónomos e inteligentes. No cabe duda de que los robots cartesianos seguirán moldeando un futuro industrial mucho más automatizado y eficiente.
¿Quieren verlos en movimiento? Les invito a buscar videos e información en la web para apreciar la velocidad y precisión de los robots cartesianos en acción. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para descubrir más fascinantes secretos de la tecnología.